Bueno, vamos, que va a ser una presentación breve y lo que queríamos era contar un poco el estado en el que está ahora mismo el ensayo de resbaladicidad y los trabajos que se han ido desarrollando, parte de los cuales, digamos, han sido también, o la parte final de los trabajos que se han desarrollado se ha hecho dentro del EILA, con la colaboración de los laboratorios. Así que, pues, contar un poco cuál es la problemática, cuál es el ensayo y cuáles, digamos, han sido los objetivos que nos han ido llevando a lo largo de este tiempo y las modificaciones que ha ido habiendo. Bueno, lo primero, poner un poco en situación el riesgo de deslizamiento, porque para mucha gente parece un riesgo bastante menor, que no tiene así una gran importancia, y no es así. Realmente los datos de accidentes por este tipo de caídas son muy importantes. Lo que pasa es que al ser caídas individuales, que ocurren, digamos, de una en una, no generan alarma social, no salen en las noticias, no, digamos, no suponen un impacto, excepto cuando ocurren, digamos, de una forma un tanto extraña. Recuerdo algunas noticias que hubo de unas estaciones de metro que se abrieron aquí en Madrid con un suelo muy resbaladizo, unos días que llovía y hubo cientos de caídas, y aquello sí que salió en los periódicos, pero en general no aparecen en los periódicos. Y sin embargo, por ejemplo, aquí tenéis una recopilación de artículos científicos sobre datos de consecuencias relacionadas con caídas por resbalamiento, o no solo, porque no siempre se identifica de forma tan clara la causa, y los datos pues hablan por sí solos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, por coger algunos, digamos que en Estados Unidos en el año 1995 se cifraba en 7.000 millones de dólares el coste derivado de las caídas por este tipo de accidentes. En 2010, en 8.610 millones de dólares. O sea, hablamos de cantidades muy importantes. En cuanto a muertes también, pues hay muchos datos también de muertes que son bastante sorprendentes. En general, en gente mayor, para las que una caída puede suponer, digamos, unas consecuencias fatales. Por ejemplo, es la primera causa de muerte en personas de más de 79 años, según un artículo del año 91, digamos, de causas externas, no de causas por enfermedad. Esos datos los hemos reproducido en España y en Europa y demás, y sí que es cierto que es una causa muy importante de mortalidad a partir de una determinada edad. Me quedo con el último dato, que me parece escalofriante, que es que los resbalones, tropiezos y caídas son el origen de entre el 20 y el 40% de los problemas de incapacidad en el mundo desarrollado. Digamos, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Se trata además de un riesgo que es complicado de atacar, digamos, ¿no? Porque intervienen muchos elementos, muchos de los cuales no son fácilmente regulables, ¿no? Porque no solo interviene el suelo, interviene la suela del zapato, interviene la forma en la que está caminando la persona, y hay muchas de estas cuestiones que no se pueden regular. En ambientes laborales muy controlados sí que se controla, por ejemplo, el calzado y demás, pero en el uso normal de los edificios, pues el calzado no es un elemento que se pueda controlar, ni la forma de caminar o si alguien está corriendo, etc. Por lo tanto, lo único que podemos hacer desde la reglamentación es limitar la contribución del pavimento a que se produzcan deslizamientos, realmente. Y entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en los últimos años? Y para ello es necesario medir esa contribución, y es donde nos hemos encontrado con pues, una serie de problemas que son los que hemos tratado de resolver, ¿no? Sobre la medida del deslizamiento. Ahora veremos, porque hay más ensayos, pero bueno, la situación actual es que lamentablemente no existe un acuerdo a nivel europeo sobre cuál es el ensayo de deslizamiento, y esta situación se mantiene desde los comienzos de la Directiva de Productos de Construcción, que estableció el riesgo de deslizamiento como uno de los que había que considerar dentro de los requisitos esenciales y que, por lo tanto, debía considerarse en las reglamentaciones de los países. Y también establecía que debía establecerse o mandatarse una norma de ensayo único sobre este tema. Pues han pasado 30 años y seguimos sin tener una norma de ensayo único, porque hay diversos ensayos apoyados por distintos países que no se llegan a poner de acuerdo en cuál es el mejor ensayo, y eso ha derivado en que no tenemos una norma única, primer punto, que sea a nivel europeo, al final, después de un proceso larguísimo, se ha elaborado una norma europea que incluye varios ensayos, que intenta dar un poco contentar a todos los países, pero en el fondo no contenta a ninguno, porque como establece todos los ensayos, o digamos más o menos un conjunto de ensayos, de cuatro ensayos que son los más comunes, pues sigue sin resolver el problema, que es cuál es el ensayo que hay que utilizar. Además,
el anejo de la norma UNE NV 12.633, que si recordáis es la que cita el código técnico para referirse a este ensayo en concreto, fue anulado en el año 2014 porque, bueno, por motivos que no entramos a valorar, y entonces estamos ahora mismo realmente en una situación con cierta incertidumbre. Ahora la norma sigue estando citada en el código técnico y por tanto AENOR sigue vendiendo la 12.633, pero lo lógico y lo natural es que, digamos, se resuelva este tema de alguna manera, que es lo que vamos a contar ahora. Bien, como ha contado Juan, los tres ensayos estándar, lo que es más se utilizan a nivel internacional y en Europa y que recoge, por tanto, la norma, el informe de norma europeo, son por una parte el ensayo del péndulo, que como sabéis consiste pues en dejar caer el brazo del péndulo que oscila con un patín de goma y que lo dejan caer sobre la superficie o probeta a ensayar, ¿no? Entonces este ensayo lo que hace es medir la reducción de oscilación al producirse el rozamiento entre el patín y la probeta que se va a ensayar. Bien, y como sabéis, todo esto se mide en la regla graduada que aparece pues, en el aparato del péndulo. Las ventajas de este ensayo, de este tipo de ensayo frente a otros, es que es muy transportable, es un aparato que apenas tiene ningún peso, por lo que permite fácilmente realizar el ensayo in situ, ¿no? Además, tiene un uso por esta ventaja muy generalizado a nivel internacional. Sin embargo, tiene algunas deficiencias, como que no resulta adecuado para determinados tipos de pavimento, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen un relieve, unos perfiles importantes o incluso con la goma 55, que es la que se utiliza a nivel más extendido, pues también tiene problemas de dificultades en realizar el ensayo en pavimentos flexibles de goma, ¿no? Además, también la velocidad fija del ensayo es distinta al pie de caminar del pie, o sea, a lo que es el caminar humano, con lo que parece a veces poco representativo o menos representativo que otro tipo de ensayos. Frente a esto existe el ensayo de la rampa, ¿no? Que como ventajas, pues frente al anterior, puede realizarse tanto con pie descalzo como con pie calzado, incluso a veces con distintos tipos de calzado, ¿no? Con lo que se puede evaluar el deslizamiento en más circunstancias. Y representa de forma un poco más fiel lo que es el deslizamiento causado por un peatón cuando camina. También dispone de muchos datos porque es una metodología que ha sido muy utilizada, pero como inconvenientes es que el equipo es mucho más difícil, es muy difícil de transportar y solamente se permite el ensayo en laboratorio. Además, existe la problemática de que el procedimiento es mucho más subjetivo porque existe dificultad en poder calibrar de una manera más representativa a la persona, ¿no? Y utilizar pues eso, que se reproduzca más fácilmente ese valor en la medida. Como sabéis, consiste en hacer que una persona ande por esa plataforma que se va inclinando progresivamente y lo que se mide es el ángulo en el que la persona cae. El último de los métodos que incorpora la norma europea es la de un deslizador, que mide, por tanto, el deslizamiento dinámico. Este ensayo también está más extendido. Como el péndulo es un equipo transportable, o sea que es una de sus ventajas, sin embargo, a diferencia de los dos anteriores, bueno, pues tiene menos utilización, con lo que hay menos ensayos y conocimientos sobre sus valores, su precisión y sobre también pues los patrones a utilizar para calibrarlo adecuadamente. Bueno, en la literatura científica existen otros tipos de instrumentos que se han intentado utilizar para reproducir de una forma más precisa pues el deslizamiento y la forma de caminar de las personas, pero al final pues los anteriores por su facilidad han sido los que se han extendido, ¿no? Bien, como sabéis, ya en edificación, en la primera vez que se recoge la exigencia
de resbaladicidad en edificación es con las NTE, que como sabéis no son de obligado cumplimiento, era la norma tecnológica con carácter recomendatorio que se podían utilizar en los proyectos. Y en el año 84, para ciertos pavimentos, pues, se incorpora el ensayo del péndulo, que normalmente se utilizaba para ensayar el deslizamiento en carreteras, en pavimentos de carreteras, de calzadas, pues también se empieza a utilizar dentro de lo que es el ámbito peatonal. En ese momento, pues, se establece un límite de seguridad en torno a un 40%. Bueno, diversas reglamentaciones a nivel nacional, en urbanismo, en transportes o en lugares de trabajo, pues también han ido incorporando esa necesidad de medir el coeficiente de deslizamiento, el límite seguro, para evitar que deslicemos en los pavimentos, y también muchísima de la reglamentación en accesibilidad. Y la mayor parte de ellos, lo que pasa es que no establecían ni un límite seguro, aunque establecían la exigencia de que fuera el pavimento no deslizante, tanto en seco como en mojado, sin embargo no establecían ni un límite seguro, ni tampoco establecían cuál era el método de ensayo a utilizar, con lo que o directamente se fiaban de lo que les prescribía el fabricante o se utilizaban como medida supletoria, pues lo he indicado en la NTE. Y no es hasta el año 2006 cuando en el ámbito edificatorio se incorpora el requisito de resbaladicidad en el código técnico para medir el deslizamiento de los suelos, ¿no?, con una metodología. Para la elección del ensayo, como ya se ha adelantado un poco Juan, existían bastantes normas de producto que no establecían un único método de ensayo, sino que utilizaban la que ellos entendían más adecuada para, de alguna manera, medir el deslizamiento prescribir el deslizamiento en sus pavimentos. Además, muchas de ellas utilizaban la misma metodología del péndulo, pero variaban en cuanto pues al número de medidas para establecer la media, el calibraje del aparato, etcétera, ¿no? Con lo que en ese momento se decidió elegir una norma genérica que no estaba asignada a ningún tipo de material concreto, que como sabéis es el anejo A de la norma experimental 12.633. Y que establecía, pues como sabéis, la metodología de péndulo de fricción únicamente en húmedo. Para la elección del valor límite, bueno, se hizo un análisis internacional de lo que estaban pidiendo en otros países y, como os hemos dicho, pues estaba en torno de unos valores que se consideran seguros entre 35 y 40, tanto para el ensayo en seco como para el ensayo en húmedo. De esa forma se fijaron unas clases de resbaladicidad que medían pues la resistencia al deslizamiento en función de la localización de estos suelos que ya todos conocéis, ¿no?, y que están incorporados dentro del documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad. Bien, las exigencias, las prestaciones que recoge el documento están relacionadas con el riesgo de deslizamiento en las zonas interiores secas. Eso quiere decir que están normalmente secas, aunque en algún momento puedan estar ocasionalmente húmedas porque se produzca, por ejemplo, pues a la limpieza del mismo, ¿no? En ese momento, lo que para, de alguna manera, avisar de ese peligro o riesgo de deslizamiento, es adecuado la señalización, ¿no? También se tiene en cuenta el riesgo de deslizamiento en zonas húmedas con contaminante agua. Es decir, que aquellos escenarios de riesgo en los que se contemplen otro tipo de contaminante, como puede ser las grasas o como pueden ser los aceites, quedan fuera del alcance del documento, puesto que será la reglamentación relacionada con los lugares de trabajo, con la seguridad en los lugares de trabajo, las que tengan que de alguna manera determinar cuál es el tipo de calzado que deban de utilizarse o el pavimento que deba de utilizarse para evitar ese deslizamiento. También lo que está previsto, o el escenario de riesgo previsto en el documento, está relacionado con el deslizamiento en zonas con usuarios con pies descalzos, ¿no?, como pueden ser duchas o piscinas.
Bien, como sabéis, el ensayo pues está contemplado en la 12.633 dentro de su anejo A, aunque ya está derogado, como sabéis, que la regla graduada a utilizar es la escala C, pues es la que está relacionada con el tránsito peatonal, que el RD o el RD que se pide en el documento básico es el mismo o equivale al valor del USRV que incorpora en la 12.603, que aunque la regla graduada va de 5 en 5 unidades, desde código técnico se pide una precisión de lectura de una unidad, puesto que la diferencia entre clases es muy limitada, para aumentar la precisión a la hora de dar ese valor del pavimento. Que la medición de lo que es el ensayo debe hacerse en las condiciones más desfavorables de deslizamiento, cuando la superficie no es homogénea, es decir, es anisótropa. Debemos hacer el ensayo cuando consideremos que el deslizamiento vaya a ser peor en esa superficie, que únicamente, y eso es un hándicap de la norma, el ensayo se define en húmedo, por lo que se ha tenido que seguir trabajando para intentar definir un ensayo que se realiza en seco, tanto como el ensayo in situ, que tampoco lo incorpora el anejo. Para ello, bueno, se estuvo realizando un trabajo en el que, como sabéis, los resultados se volcaron sobre el documento de apoyo de BESUA 3, en las que se incorporaban las condiciones de ensayo en condiciones húmedas, se describía el ensayo en condiciones secas, y también se pretendió desarrollar el ensayo in situ. Lo que pasa es que la diferencia entre las distintas normas existentes en aquel momento a la hora de hacer la corrección por temperatura, pues no permitieron incorporarlo, quedando pendiente de ver cuál era la metodología más correcta. También se añade un listado de suelos seguros, es decir, que no hace falta realizar el tipo de ensayo para poder utilizar el tipo de suelo que aparece en esa lista. Bueno, y como último, visto que había sido derogado el anejo A de la norma y visto que existían dentro de la norma europea una serie de incertidumbres en cuanto a los patrones o precisión en cuanto a la utilización de patrones y el calibraje y tal, el Comité Europeo de UNE decidió trabajar en la elaboración de dos normas españolas, una relacionada con el ensayo húmedo y otra relacionada con el ensayo en seco, para, de alguna manera, mejorar el método, la metodología de péndulo de fricción y, de alguna manera, que ese trabajo que se realizara en el comité se pudiera volcar en el Comité Europeo, sobre todo lo que se había avanzado en este campo, ¿no? Y en ese caso también, además de definir las dos metodologías de ensayo, en tanto en seco como en húmedo, también se trabajó en la metodología del ensayo in situ para incorporar dentro de estas dos normas. Bueno, y ya por último vamos a comentar un poco los estudios que se han hecho previos a Leila y los resultados de Leila. En un primer momento, en un trabajo de investigación prenormativa para el Ministerio de Fomento, se quiso ver, para poder habilitar el ensayo en seco, realmente la relación entre rugosidad y valor en seco. Realmente era porque sí que hay en varios artículos científicos establecido un problema sobre que cuando se ensayan superficies pulidas en seco, se produce un efecto ventosa que hace que los valores crezcan cuando el suelo es muy pulido. Y ese era un problema que sí que se estaba mencionando en muchas, y eso pues invalidaba en cierto modo el ensayo en seco. Entonces se cogió un estudio muy amplio en cuanto al el número de pavimentos que se ensayaron, pero con un solo laboratorio, porque no se podía hacer en aquel momento otra cosa. Se aprovechó ya para ensayar con las dos zapatas, aunque en aquel momento todavía solo se usaba la 55, aquí en España por lo menos. Entonces, bueno, se cogió un péndulo, 43 tipos de pavimentos, que en total sumaban 282 muestras y, bueno, pues aquí tenéis un poco los resultados de los ensayos. Como veis, van por paquetes de tipos de pavimentos. Hay mármoles, terrazos, granitos pulidos, maderas y granitos apomazados. Los suelos que interesaban en aquel momento eran los que tenían problemas para disponerse en seco
en los edificios, porque el problema que había venido básicamente de las piedras, pero también de los terrazos, es que al ensayar en húmedo, aunque se bajó en el código técnico a un valor de 15, que es un valor muy bajo, realmente hay suelos que, no siendo peligrosos en seco, no podían cumplir ni siquiera un valor de 15 en húmedo, y se pretendía pues buscar una solución para ese tipo de suelos. Entonces, solo se cogieron suelos que tenían esa dificultad, digamos, que no llegaban a 15 en húmedo, y por lo tanto suelos todos bastante pulidos. Como veis, de cada uno de los suelos hay dos valores, que es el valor obtenido con cada una de las dos zapatas, y bueno, en términos generales se ve que los valores no eran muy altos, que los suelos más lisos, que son los mármoles y los terrazos, tienen mayor dispersión, digamos, de resultados interna, pero valores más bajos, y sin embargo, según va aumentando esta rugosidad, se ve que realmente hay más precisión, menos dispersión en los resultados, pero en valores un poco más altos. Y aquello pues parecía indicar que realmente sí que se podía ensayar en seco sin grandes problemas, puesto que efectivamente los suelos muy pulidos daban valores muy bajos. Todos los mármoles, muchos mármoles dieron por debajo de 40, como veis. Las dos líneas que hay marcadas son 40 y 65, que son los límites que establece el documento de apoyo que podrían ser seguros en seco. Bueno, también se vio que sí que había esta relación entre rugosidad y valor obtenido con el ensayo, y que por lo tanto pues parecía que efectivamente suelos menos rugosos obtenían valores más bajos. Ya se aprovechó para ver que las zapatas, la diferencia un poco entre zapatas, que efectivamente los valores con la zapata 55 eran mayores y presentaban mayor dispersión que los valores con la zapata 96, que es la zapata dura. El segundo trabajo que se realizó, también relacionado con el ensayo en seco, consistió en ver esa diferencia entre el comportamiento de la zapata 55, que es la que contempla ahora el ensayo en seco, y la zapata 96, puesto que habíamos recibido un feedback por parte de los laboratorios de que existía una gran dispersión a la hora de realizar el ensayo con la zapata 55 y a la hora de establecer, por tanto, un valor en su producto, un valor límite en su producto. Se realizó con 4 péndulos en el mismo laboratorio y sobre 11 tipos distintos de baldosa. O sea, fue un pequeño trabajo de interlaboratorio. Bueno, de los resultados que aquí os dejamos, por ejemplo, pues se veían cosas como las grandes diferencias que en muchos materiales se producían entre las dos zapatas, mientras se veía una gran estabilidad a la hora de establecer, de medir en seco con las zapatas del 96, como veis abajo, en los dos gráficos de abajo, pues en la zapata 55 existía una gran dispersión, pues produciéndose, pues por ejemplo, un aumento en cuando se realizaba las tiradas sucesivas, pues un aumento en el valor del péndulo, del PTV, ¿no? Aunque en el primero las medias más o menos eran iguales, pero sí que se veía pues una gran dispersión, un gran cambio de valor cuando se realizaban las tiradas sucesivas, que a veces parecía que no terminaba nunca de dejar de crecer, ¿no? Incluso en otro tipo de materiales pues se veía que incluso para el cálculo de las medias, ¿no?, pues que los valores eran muy distintos, cosa que no ocurría con la 96. En general, con todos los materiales que se probaron esa vez, que son maderas, granitos, terrazos y mármoles, que son superficies más pulidas, que es la superficie para este tipo de ensayo, pues se observaba que, por ejemplo, con la goma 55, que es la que ahora se contempla en el documento de apoyo, se observa pues, primero que los valores superaban los valores límite establecidos con suelos pulidos, cosa que era rara. No se había observado, por ejemplo, en el estudio anterior, que todos los valores prácticamente con la goma 55 estaban por encima de 65, cosa pues, poco lógica para un pavimento pulido, ¿no? Cosa que no pasaba con la goma 96, que sí que parecía que daba unos valores más coherentes, que todos estaban por debajo del valor de 65 y alguno incluso estaba por debajo del 40, ¿no? Y bueno, también en cuanto a las dispersiones, pues también podéis observar que la goma 55 tenía mayor dispersión en cuanto a los valores frente a la 96, que era mucho más estable, más precisa, en darles ese valor medio. Bueno, como ese ensayo, realmente usamos 4 péndulos, pero en el mismo laboratorio se quiso ampliar un poco y hacerlo de verdad, un interlaboratorio con 15 laboratorios a partir del grupo de AENOR.
pues ahí ya, pues de nuevo cogemos otros 10 suelos y un patrón para ver si el patrón que se estaba usando en húmedo, que se acababa de aprobar en la norma en húmedo, pues podía servir para el seco también. Y entonces, bueno, es un poco lo mismo que el ensayo anterior, solo con la 96 esta vez, pero bueno, para ver un poco los niveles de precisión de la goma 96 con 15 en un interlaboratorio. Entonces, bueno, sí que se apreció que hubo dos suelos que directamente dieron unas dispersiones absolutamente erráticas y que impidían, vamos, utilizarlo, que eran un vidrio y una pintura. Tampoco estábamos analizando un poco por qué ocurrió eso. Realmente el vidrio no se suministró, sino que se le dijo a cada laboratorio que cogiese un vidrio. Y quizá también ahí pues hubo a lo mejor cierta dispersión de que no eran los mismos vidrios y demás. Respecto a la pintura, se aplicó la pintura sobre una madera y se envió a los laboratorios, pero bueno, ahí sí que había bastante más variación posiblemente entre las propias piezas que se enviaron, pero bueno, esas son, digamos, nuestras suposiciones. El resto, lo que son materiales pétreos, o cerámicos, granitos o mármoles, dan una dispersión mayor que el húmedo, cosa que ya sabíamos y que siempre hemos sabido porque en el ensayo seco tiene más dispersión, pero pues relativamente controlada. Al final, el valor de reproducibilidad R, que representa, digamos, la máxima diferencia que podríamos encontrar entre dos resultados de dos laboratorios diferentes, o sea, en principio tiene el 95% con el 95% de confianza, siempre estamos debajo de esa distancia, pues si os fijáis da valores entre 10 y 15, más o menos, en todos los pavimentos pétreos. Ahora veremos que lo que da, digamos, en otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, el patrón que se estaba usando en húmedo. Estos datos no son de un estudio nuestro, sino que venían del lado de un estudio del Instituto de Tecnología Cerámica con el Centro Tecnológico del Mármol para precisamente habilitar el patrón que se utiliza en húmedo, que es una baldosa de porcelanosa. Pues se hizo, arriba tenéis los resultados que se obtuvieron en primera instancia, se filtran siempre eliminando valores que son aberrantes o atípicos y se llegó, digamos, al resultado de abajo, en donde el valor que se estableció para el patrón era 25 y que tenía un valor de R, de reproducibilidad, de 5. Respecto a lo que os decía antes, de entre 10 y 15 que nos dio en seco, digamos, no con un patrón, quiero decir, sino con una serie de suelos que se cogieron, ¿no? Los patrones normalmente se eligen para ser bastante más estables. De hecho, el patrón, este mismo patrón en seco, funcionó muy bien y dio los valores que tenéis ahí, pues antes de filtrar y después de filtrar, pero al final, en el después de filtrar, el valor de R era 6, muy similar al 5 que se obtuvo en húmedo. O sea que, bueno, que nos hacía pensar que el ensayo seco, aunque tiene una peor precisión, pero sí que se podía usar. Lo que ocurre con este patrón es que es un valor muy alto y al final, como los valores que queremos discriminar cuando ensayamos en seco son más bajos, porque estamos hablando de un 40 y demás, pues es lo que hemos estado desde entonces buscando, que es ese un patrón que tenga un valor más bajo que este, que el del 60. Aquí tenéis los resultados. Los dos que están en rojo son esos dos que han dado resultados tan erráticos. Y el resto, pues tienen ese valor de R, lo que está pintado ahí es el valor de R, creo recordar. Y bueno, y ahí tenéis las dos líneas, como siempre, 40-65, viendo que bueno, casi todos los suelos que se ensayaron están por debajo de 65, aunque no encontramos ninguno por debajo de 40. Un cuarto estudio para la elaboración de la norma consistió en verle el nivel de precisión en función del método de cálculo de la media. La norma europea establece que hay que realizar 8 tiradas en cada sentido y despreciar las 3 primeras para hacer el cálculo de la media, de forma que se supone que esas 3 primeras tiradas pueden tener pues eso, un problema de preparación de la goma al inicio del ensayo, ¿no? En húmedo, que es un ensayo bastante consolidado y bastante analizado ya, pues se han hecho más estudios anteriores en los que se ha visto que la media apenas si varía si realizas esa eliminación de los 3 primeros suelos para el cálculo de la media, con que realmente haces la media con las 5 primeras tiradas. Se intentó reproducir esa misma simplificación para el ensayo con el ensayo en seco.
Sin embargo, se observó que aquí sí que influía, como veis, en la desviación intralaboratoria, hay mucha más variación, ¿no? Que el eliminar esas tres primeras tiradas iniciales de las ocho totales, pues suponía una mayor precisión en el ensayo, en el cálculo de la media, con lo que se mantuvo el criterio que recogía la norma europea. Y por último, antes de la elaboración de la norma, se analizó un patrón, o se buscaron patrones para el seco. Entre ellos, se indicó que el patrón que se estaba utilizando en húmedo no era el adecuado, con lo que todavía se está buscando ese patrón cerámico que pueda ser representativo para calibrar el ensayo en seco, que era uno de los objetivos también de Leila. Y sí que se utilizó el patrón rosa, o se midió, se hizo un interlaboratorio para analizar cuál podía ser el valor de media del papel rosa como superficie de referencia a la hora de calibrar el método. Bueno, las conclusiones de todos estos estudios han sido que es conveniente usar la zapata 96 en seco porque es mucho más precisa que la 55 y así se ha incorporado en la norma. Que es mejor hacer ocho tiradas y calcular la media de las cinco últimas porque sí que tiene una incidencia significativa en la precisión de los resultados. Y también sirvió para incorporar el papel rosa como superficie de verificación en esta norma, que es una norma experimental todavía y se está todavía buscando algún otro, pero bueno, tiene que haber alguna superficie de verificación. Se está todavía, como se indica, buscando alguna superficie de verificación de nivel con un valor más bajo. Las dos normas ya están publicadas, son normas por ahora experimentales. En la de húmedo se utiliza la goma 55, en la de seco la goma 96 y ambas incluyen la metodología para realizar el ensayo in situ, que era una de las cosas que se habían detectado que faltaban. Sigue quedando esa pregunta abierta y era, bueno, en su momento se establecieron unos valores seguros para el ensayo en seco en base a estos primeros estudios. ¿Son válidos estos valores seguros si cambiamos la goma? Porque claro, al cambiar la goma cambia también los resultados. Entonces, bueno, de los estudios que se han hecho, que tenemos nosotros hechos, aunque en general al ensayar con la goma dura, con la goma 96, hace que se incrementen los resultados en húmedo, y así está en casi toda la literatura científica, hemos visto que en los estudios que nosotros hemos hecho, cuando es en seco es al contrario, cuando es en seco la zapata 96 da un valor más bajo que la zapata 55. En ese sentido, aunque digamos nos falta un poco por explorar un poco todo esto, pero parece que mantenerlos por lo menos estaría del lado de la seguridad, puesto que tendríamos un valor más bajo con el mismo, manteniendo el mismo nivel de requisito, ¿no? O sea que, pero bueno, ese es lo que estamos ahora. Y el EILA, pues bueno, surgió la oportunidad de poder hacer un interlaboratorio a lo grande, ¿no? Del ensayo en seco para ver un poco por dónde anda esto a nivel laboratorios. Bueno, conocéis el EILA, solo una baldosa, no se puede tampoco pretender ensayar mucho más porque hay muchos ensayos, muchos laboratorios. Y bueno, sí que en un momento se intentó buscar algún suelo que pudiera ser un patrón y que tuviese un valor relativamente bajo. Veremos que este tiene un valor más bajo, pero bueno, al final tampoco lo tenemos muy claro, sobre todo porque los resultados tampoco han sido tan prometedores, ¿no? Bueno, sí que decir, y esto nos parece importante, bueno, el ensayo del péndulo es un ensayo muy sensible a que realmente se haga acorde a un protocolo muy, muy claro para que realmente los resultados sean reproducibles. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo y los laboratorios con los que tenemos bastante relación así nos lo confirman, que en cuanto se varía un poco parte del procedimiento que parece que no tenga mucha incidencia, realmente sí la tiene. Y hemos visto que esta incidencia se multiplica en el caso del seco, que es todavía más sensible a todas estas cuestiones. Entonces, bueno, aquí realmente ha habido muchos laboratorios que se han apartado del protocolo que se ha enviado. Entonces, bueno, aquí teníamos un poco un resumen, pero si os fijáis, hay 29, o sea, de los 66 laboratorios que han participado en esto, 29 se han separado en alguna cosa del protocolo, que es prácticamente la mitad. Quiero decir que también esto seguramente es parte de la explicación de los resultados que ahora veréis, que no son muy prometedores, pero bueno. Por ejemplo, hay muchos que redondean a 5 unidades, hay muchos que no han hecho 8 oscilaciones quedándose con las 5 últimas, sino que lo han hecho solo con 5 oscilaciones, el número de baldosas que han ensayado ha variado mucho, o no han aportado información o no lo han
sobre la parte previa, que es la preparación de la zapata y la calibración del péndulo, que era también es necesario, es totalmente fundamental que el péndulo esté perfectamente calibrado con una superficie de verificación para que luego el resultado que nos dé lo podamos comparar, porque es que realmente, si no, hay muchos péndulos que dan unos valores que no son comparables, ¿no? Aquí tenéis el resultado así en términos generales de los laboratorios con la dispersión, digamos, intralaboratorio en cada uno de ellos y las dispersiones que tenéis entre ellos, que son pues bastante significativas. Si aquí aplicamos los procedimientos habituales de filtrado, eliminando laboratorios atípicos, lo que pasa, bueno, que también, o sea, aquí es lo que hemos hecho, pero también plantea sus dudas, porque claro, se quitan tantos laboratorios, que al final, por la cantidad de dispersión que hay, que también hace un poco dudar del propio procedimiento, porque claro, si al final nos quedamos con unos poquitos laboratorios, pues claro, quedará bien, ¿no? Entonces, bueno, si veis, por ejemplo, en este caso, utilizando el diagnóstico de atípicos de Mandel, que se hacen varias pasadas, pero ya en una primera pasada creo que aquí hay por 9 o 10 laboratorios que se quitan de la primera pasada porque tienen o dispersiones muy altas o valores que se separan mucho de las medias. Bueno, si hacemos estas pasadas hasta no quitar ninguno, pues nos quedamos con estos laboratorios, que son muchos menos de los que teníamos. Y pues aquí tenéis la comparación. Pasamos, claro, lógicamente, de un valor de reproducibilidad de 26, que era altísimo, a un valor, sí, mucho más parecido a los que os hemos comentado antes, ¿no? Entre 10 y 15, en este caso de 14,55. Si queremos comparar esto con lo que pasa en el húmedo, en el EILA también, pues veis, bueno, todo esto, os digo, son resultados bastante preliminares y tampoco vamos a seguir trabajando con ellos para tener unos resultados finales, ¿no? Pero bueno, aquí los valores eran más bajos, claro, en húmedo, el valor de reproducibilidad inicial ya era bastante más bajo, era en torno a 15, y después de filtrar, aquí también se eliminan bastantes laboratorios con el mismo procedimiento exactamente, pues se queda una R de 7, que es más o menos pues la mitad del otro. También pues parece algo no tan descabellado, ¿no? Si realmente estamos en esos valores. Si el problema es considerar que en la vida real lo que tenemos es el conjunto total de los laboratorios que veíais al principio, y entonces eso es lo que nos preocupa. Y entonces, bueno, si sirve el EILA por lo menos para que se vaya afinando en hacer el ensayo con más cuidado, hay que tener en cuenta también que este ensayo es un ensayo muy joven en la reglamentación. Se pide desde hace muy poco y realmente pues seguramente hace falta cierto rodaje mayor, ¿no? Pero nuestra conclusión primera es que hace falta hacer el ensayo con más cuidado, siguiendo más de cerca el protocolo e intentando calibrar el péndulo. Si el péndulo no está calibrado y con una superficie de verificación al principio, es que los resultados que se obtienen muestran este tipo de variaciones, ¿no? Y poco más, que seguiremos un poco trabajando con esto a ver si conseguimos llegar a resultados más razonables. Y muchas gracias a todos por la colaboración, a todos los laboratorios. Pues nada más. Ahora.